estamos muy agradecidos al trabajo que hacéis los profesores, al trabajo que hacéis vosotros cuando os presentáis aquí y también... Muy buenos días, ¿qué tal están? Bueno, a mí que me gusta entrar con música de fondo, pero lo ha solucionado este aplauso. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Gracias también al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, al presidente de la Fundación Cajasol, al presidente de la Fundación José Manuel Lara y a doña Consuelo García Píriz, miembro del patronato de la Fundación José Manuel Lara. Bueno, parece que fue ayer cuando celebrábamos el 10º aniversario de la entrega de premios Mi Libro Preferido. Y es que más de 7.000 chicos y chicas de los puntos más distantes de Andalucía, Ceuta y Melilla han participado en este concurso, ofreciendo libros que transformen la vida y las posibilidades de futuro de los más jóvenes. Bueno, del futuro de los más jóvenes, pero también del suyo, del mío, del de todos. Nos acompañan Lorena, Iván, Aitana, un aplauso, Mateo, Luisa, Hanna, Yosra, Antonio Manuel, María, Marta, Lorena, Paula y Sofía. ¡Qué barbaridad! Un momento, voy a buscar a los niños. Está muy bien, ¿eh? Está claro que nos van superando cada día más las chicas. Bueno, como todos sois ganadores ya, ¿no?, en alguna modalidad, pero hasta el final no vamos a saber quiénes son los ganadores especiales, digamos, ¿no? Bueno, todos sois especiales, pero que van a conseguir ese gran premio. Un premio que puede cambiar vuestra vida, como cambió la vida de la persona de la que le hablo a continuación. La lectura también ha transformado la vida de esta persona que me va a acompañar copresentando. Es un orgullo que esté a mi lado en este escenario una persona que estuvo, pues, como vosotras, voy a hablar de vosotras porque sois mayoría, como vosotras, sentadas ahí, y que también leyó un libro, escribió su redacción y fue premiada. Y eso le llevó a querer seguir leyendo y escribiendo. Y lo mejor de todo es que estudió periodismo, sigue estudiando periodismo. Y está aquí con nosotros. Os presento a la ganadora de la tercera edición de Mi Libro Preferido, María Luisa Muñoz. Un fuerte aplauso. Pues muchas gracias, Fernando, y a todos los presentes. Bienvenidos a todos. Y es verdad que este concurso cambió mi vida. Y no sé si lo habéis leído, y también tú, Fernando. Leer, comprender y transformar. Ese es el lema de la Fundación José Manuel Lara y es lo que va a guiar nuestra gala de hoy. ¿Cómo leemos los jóvenes? ¿Realmente comprendemos lo que leemos? Y sobre todo, ¿conocemos y somos conscientes de cuál es el alcance de la lectura en nuestra vida? Esas son cuestiones que estoy segura de que nuestros ganadores nos podrán dar un poco de luz e incluso recomendarnos algunos consejos. Bueno, pues estaremos muy atentos, hablaremos con ellos también, María Luisa, dentro de un ratito. Te voy a pedir que incluso puedas indagar en la vida de estos alumnos, pero antes de hacer eso quiero destacar que estas son iniciativas que llevan la lectura a las aulas, son muy importantes, son las que incentivan este amor por los libros y se pueden llevar a cabo gracias a entidades que apuestan por la lectura y por colaborar en la cultura para que nos llegue a todos y sobre todo porque la lectura sirva para mejorar
los niveles culturales de niños y niñas. Pero mejor que contarlo yo, que bueno, tengo un guión aquí, mejor que lo cuente alguien que sabe, algún representante de una de las instituciones que lo hacen posible. En este caso, le voy a pedir que suba al escenario y tome la palabra el presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido. Buenos días. Bueno, buenos días. Iba a decir a todas y a todos, ya que soy, como decía, mayoría. Primero voy a saludar a las autoridades aquí presentes, viceconsejera. Muchas gracias por estar aquí, que es casi como tu casa, con que muy bien, José Manuel, Consuelo. Consuelo, muchas gracias por venir, porque llevabas varios años que nos tenías un poquito abandonado, con que apúntatelo ya todos los años, ¿eh? Tienes que apuntártelo y veniste al delegado del gobierno, a la delegada de turismo, a nuestra concejala de educación que también nos acompaña, profesores, profesoras que están aquí presente. Muy buenos días y bienvenidos también a todos y a todas a nuestra sede y a esta gala que siempre viene llena de talento, de entusiasmo y de la motivación de los más jóvenes que estáis aquí. Como cada año por esta fecha, y siempre es una, como decía antes, una gran alegría para nosotros, el teatro aquí, el teatro de la Fundación Cajasol, recibe a los jóvenes estudiantes que han sido galardonados en el concurso de escritura creativa Mi Libro Preferido. Un proyecto que sobrepasa una década ya de existencia, una década que hemos tenido aquí al mago. ¿El mago viene hoy también? El mago, cualquiera sabe. ¿No? No viene el mago, creo ya. Hemos cambiado, ¿no, José Manuel? Pero bueno, una década aquí que teníamos con, ya decía, un proyecto que ya sobrepasa una década de existencia en esta edición y que es una consolidada y fructífera alianza institucional en favor de la vocación temprana de la lectura y de la escritura. Felicidades en primer lugar a todos los premiados, a los participantes, y quiero también especialmente darle las gracias a sus familias y a todos los profesores y profesoras que han tutelado la presentación de los trabajos y que cada año nos sorprenden también en cantidad y en calidad literaria. Estamos muy orgullosos de vuestro compromiso y del éxito de convocatoria que seguimos cosechando. Casi 1.500 menores de más de 200 centros de Andalucía, de Ceuta y de Melilla han acudido a esta última llamada. A todos ellos les damos las gracias por formar parte de esta gran familia que no deja de crecer. Y nosotros que estamos muy orgullosos de ello, tanto la Fundación Lara como nosotros la Fundación Cajasol, este es uno de los proyectos que más nos ilusiona y que sabemos, que estamos convencidos, que más repercusión va a tener, seguramente no de forma inmediata, pero sí, sí, seguro que a futuro. Por nuestra parte, como es obligado, correspondemos a ese apoyo y a este entusiasmo, aportando novedades que enriquezcan y mejoren el concurso, como las dos becas, en este año dos becas de la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras, que hemos añadido a los premios de entrega. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, por su alcance, por su contenido, por su valentía, veteranía también, este proyecto es uno de los más importantes que impulsamos en la rama de educación y apoyo a la juventud de nuestra tierra. Hay muchos retos en este campo tan vital para el futuro, y uno de los grandes es sin duda mantener la pasión por la lectura y la vocación por la escritura, dos de los pilares de la creación y de la transmisión de cultura y conocimiento, por mucho que avance la era digital y todas sus posibilidades. Con este concurso demostramos que ambos mundos, en los que está claro que destacan nuestros jóvenes protagonistas hoy, los que estáis aquí en la gala de hoy, no están separados, sino que son perfectamente compatibles, necesarios y yo diría más, que incluso complementarios. Voy terminando ya, pero antes también quiero dar las gracias
a Julio Muñoz por formar parte de esta gala y servir también de referencia directa para estos jóvenes con vocación de escritores. No se puede tener mejor ejemplo de creador de contenido, escritor de gran éxito y periodista. Yo he dicho que terminaba, pero sí quiero transmitiros algo. Daros las gracias. Las gracias por participar. Daros la enhorabuena a los que han participado y, evidentemente, a los que han tenido un reconocimiento. Y decía antes que extendía estas felicidades y estas gracias a las familias y a los profesores. Sin los profesores, sin vosotros, profesores y profesoras, y sin la familia, desde luego, esta educación o este impulso a la lectura y a la escritura no sería posible. Aquí tenemos a la viceconsejera de Educación. La educación es algo integral, donde yo creo que evidentemente está el colegio, está la escuela, pero por supuesto también está la familia y todo lo que hay alrededor. Y en esa contribución creo que hacéis un papel absolutamente extraordinario. Vivimos una era, no sé si complicada o qué, pero desde luego diferente. Esta era digital requiere de otros instrumentos y requiere también de otras actitudes. Y desde luego tenemos que estar alerta, y lo digo también a los más jóvenes, porque incluso esta era digital, de ayer leía una noticia de que se va a hacer un centro, no sé, de terapia para desenganchar de estar tanto tiempo en el móvil, posiblemente eso, tengamos que estar alerta también de los peligros que tiene esta era digital. Yo creo que este tipo de actividades, este tipo de concursos compensan de alguna forma los peligros, los peligros que tiene. También tiene muchas ventajas, yo no soy pesimista en ese sentido, también tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos peligros esta era digital. Y yo creo que desde la lectura en primer lugar y luego los que deriven también esa pasión por la escritura, vamos a tener sobre todo algo que es importante. Quizás los que estáis aquí hoy no entendáis mucho, pero es construir nuestro propio pensamiento y ese espíritu crítico que te hace que cuando leas, veas cualquier cosa, tengas tu propio criterio. Con eso es lo que pretendemos fundamentalmente con este tipo de concurso. Por tanto, yo quiero que os ilusionéis, que leáis sobre todo, y aquellos que sean capaces de desarrollar la pasión por la escritura, pues todavía más, porque eso nos va a hacer que tengamos ciudadanos y ciudadanas muchos más cultos, muchos más formados y sobre todo mucho más libres. Felicidades y enhorabuena a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la Fundación Cajasol, a Antonio Pulido. Y ahora tenemos que recibir a otro pilar importante, porque es importante que en esta campaña a favor del libro como una herramienta para conseguir el éxito educativo se unan también aquellas entidades de las que depende la educación de nuestros menores. Por eso hoy es un placer recibir aquí a la viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María Esperanza Oneil Orueta. Bueno, muchísimos buenos días a todos. Muchísimas gracias tanto a la Fundación Cajasol como a la Fundación José Manuel Lara por invitarme en el día de hoy a estar aquí con todos vosotros. Presidente de la Fundación Cajasol, querido Antonio, muchísimas gracias por abrir la puerta de esta casa, de la Fundación, como siempre haces, a proyectos que están relacionados con la educación, con la cultura, y también por esos debates tan interesantes que organiza en este teatro sobre los retos que tenemos de futuro como sociedad. Por ejemplo, la formación profesional ha sido objeto de varios debates en este salón de actos, que para nosotros es muy importante porque la formación profesional es empleo para los jóvenes. Por tanto, muchísimas gracias. Presidente de la Fundación, José Manuel Lara, muchísimas gracias por invitarme, pero sobre todo también en el día de hoy, a la patrona, a tu madre, doña Consuelo, que está hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por impulsar desde siempre la lectura, desde siempre interesar a la sociedad por la lectura a los niños. Y yo aquí
querido Ricardo, el delegado provincial de Sevilla de la Junta de Andalucía, y él bien lo sabe, porque aquellos que os conocemos a la familia bien lo sabemos, como siempre, siempre habéis estado ligados a vuestra tierra. Estéis donde estéis, tenéis un ojo en Andalucía, un ojo en Sevilla, en Cazalla de la Sierra o en Mairena del Alcor, y tú lo sabes bien, Ricardo, cuando has sido alcalde de Mairena del Alcor, la implicación que tiene la familia Lara con Andalucía y con el fomento de la lectura. Delegada territorial de Cultura, querida amiga, muchísimas gracias por estar ahí aquí, porque es un acto también relacionado con la cultura. Muchos de estos niños el día de mañana posiblemente sean escritores de éxito a los que todos leeremos vuestras obras. Delegada de Educación de Sevilla, muchas gracias, está siempre presente en todos los actos de educación de esta ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, quería disculpar a la consejera Patricia del Pozo por no estar hoy aquí con todos vosotros, que le hubiera hecho una ilusión tremenda poder estar, pero está en el Consejo de Gobierno, con lo cual me ha dicho que viniera yo, y yo pues muy agradecida y muy afortunada de poder compartir este acto con tantos docentes, con tantos alumnos y alumnas como hoy llenan este teatro. En primer lugar, quería felicitar a las dos fundaciones por este acto, por estos más de 10 años que estáis dedicando al fomento de la lectura y también al dándole importancia a la lectura como un factor fundamental en la vida de las personas. Yo además creo que es un acierto que desde la última edición hayáis incorporado a las dos ciudades autónomas hermanas, Ceuta y Melilla, que concurren con las 8 provincias andaluzas. Entonces, en esta competitividad que tenemos ahora, somos 10, pues los que competimos por estos premios, pero a nosotros nada nos hace más ilusión que ir de la mano de estas dos ciudades hermanas. Y quiero también trasladar el orgullo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por todos vosotros, por los centros educativos. Por todos los centros educativos, los 264 centros educativos que habéis presentado al concurso, los más de 1.400 alumnos, que se dice rápido, con sus tutores, que se han presentado a esta undécima edición, y se lo habéis puesto muy difícil al jurado, porque cada vez estáis más interesados, porque vuestros profesores y tutores, además, tienen un compromiso con la lectura impresionante. Este concurso, mi libro preferido, para mi gusto tiene la inmensa virtud de resaltar el disfrute que nos proporciona la lectura y reconoce a los alumnos que han sabido difundir ese libro que les ha llegado al alma, ese libro que les ha emocionado, que les ha conmovido, que les ha despertado una curiosidad o con el que se han divertido. Y quienes hemos adquirido el hábito de la lectura en la infancia y la juventud, pues sabemos de la importancia que es asomarnos a las páginas de un libro periódicamente a lo largo del año. Pues nadie resulta indemne a la lectura de un libro, y menos aún cuando lo hace de forma colectiva, como lo habéis hecho vosotros para este proyecto, donde los alumnos, con sus profesores, con sus tutores, pues se han acercado a la lectura de un libro. Entonces, esa puesta en común también, ese debate, pues también es muy enriquecedor y produce pues todavía un mayor placer el leer los libros. Creo que en este punto es importante reconocer la labor que hacéis los centros y las bibliotecas escolares y, por supuesto, el papel fundamental que tenéis los docentes. Ese papel que tenéis en despertar esa curiosidad, ese amor por los libros, está también en vuestras manos. Está en manos de la familia, está en vuestras manos, está en manos de la consejería y está también en manos de la colaboración público-privada tan importante. Porque cuando hay un hecho clave en una sociedad, para una sociedad, es importante que vayamos todos juntos en nuestras estrategias para conseguir ese objetivo. Y me consta que tenemos en Andalucía unos docentes maravillosos que fomentan la lectura, porque saben que con ellos tendremos personas más formadas y más felices. La lectura es un pilar fundamental de la educación. Pone al alcance de los que leen, de los estudiantes, el mundo que se ha vivido, pero también el mundo que sueñan vivir. Instala la semilla de la curiosidad y al mismo tiempo contiene la proteína de la complejidad. Y cuando hablo de esto, hablo porque la lectura y la escritura nos permite conocer mejor
al otro, también conocernos mejor a nosotros mismos y construir nuestra propia personalidad. Y ya lo han dicho aquí, lo ha dicho el presidente de Cajasol, una persona que lee es una persona, un ciudadano futuro, que es más independiente, más libre y más crítico con lo que ocurre a su entorno. Por tanto, es importantísimo. Y por eso, en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, cuando llegamos, Patricia del Pozo vio una oportunidad única en el nuevo currículum. En este nuevo currículum, donde hemos fomentado lo que nosotros en la Consejería le llamamos los dos pilares de Hércules de la educación, que son la lectura y las matemáticas. Por eso el currículum establece 2 horas y media de lectura planificada a la semana en toda la etapa obligatoria. Eso supone 30 minutos al día de lectura planificada, y que cuando un alumno haya terminado toda su etapa obligatoria habrá leído 875 horas. Y vosotros, algunos de los alumnos, me miraréis y decís, oye, qué faena no habéis hecho. Ahora ahí tenéis que leer 875 horas a lo largo de nuestra vida. Pero no, mirad, cuando somos muy pequeñitos nos enseñan a leer, pero nos tienen que enseñar también a comprender. Y eso es fundamental en las primeras etapas de la vida. Porque es fundamental comprender para que luego podáis adquirir otros conocimientos de biología, de literatura, de filosofía, de historia. Otras asignaturas os van a ser mucho más fácil si sabéis leer y comprender, y comprendéis lo que leéis. Por eso, considerar la lectura como la varita mágica que tenéis en vuestras manos para lograr aprender con más facilidad y no dedicar tantísimas horas al estudio porque no comprende un solo párrafo. Y ya concluyo, porque sé que vamos con prisa, tenéis mucho que intervenir, pero quería concluir con una frase de Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura de 2010, que dijo: lo más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Y yo creo que la importancia que se le da a la lectura, la Fundación y estos premios tienen como eje vertebrador precisamente esa importancia que se le da a la lectura y las oportunidades de vida que te da la lectura. Y ya solo me queda daros la enhorabuena a todos los que habéis participado, felicitar muchísimo a los ganadores y también desearle a los ganadores que disfrutéis de los premios tan importantes que vais a recibir, así que hagáis buen uso de ellos y que disfrutéis mucho de estos premios. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a la Consejería y también a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Sevilla y a su delegada, que está también con nosotros. Voy a dejar. ¿Tienes tú el micrófono? Oye, ¿qué se siente ahí? Porque yo sé que tú has estado ahí y ahora lo estabas recordando, ¿no? Sí, yo estuve ahí y la verdad que es algo que recuerdo con muchísimo cariño. Estuve durante la segunda y tercera edición y yo tuve la suerte de que en mi casa he crecido con siempre alguien tenía un libro a la mano, entonces eso se contagia siempre en el buen sentido. Y luego, por supuesto, pues me entró el gusanillo de querer escribir, yo también puedo crear en ese sentido. Y me comencé a presentar distintos concursos, como fue mi libro preferido. Y ya digo, lo recuerdo con muchísimas ganas, y por entonces yo ya sabía que quería dedicarme al periodismo, y a partir de ahí fue que he podido entrar a este grado, que estoy casi terminando, y conocer a mucha gente que me han enriquecido y la que me ha enriquecido mucho. Incluso he podido fundar mi propio medio de comunicación con mis compañeros. ¿Qué me dice? Sí, lo que escuchan. Pequeños proyectos que luego también me han abierto las puertas a poder estar en medios como de nivel nacional de importancia como el diario AS. Por eso yo el mejor consejo que le puedo dar a ellos, como ellos me lo van a dar ahora a mí, es que no abandonen nunca ese amor por la literatura, por la lectura, por la escritura, porque eso es hoy parte de su presente, perdón, pero también puede ser parte de su futuro, y eso es lo más importante. Oye, un aplauso, ¿no? Se nota que está estudiando el doble grado, que es periodismo, ¿eh? Ciencia política. Claro. Bueno, pues ahora la voy a poner yo a prueba en el sentido periodístico, si te parece, compañera. Sí, por supuesto. Porque me gustaría que hablaras con ellos. Sí, que claro. Son ellas, que son los protagonistas. Antes preguntaba don Antonio Pulido, aunque sabía la respuesta, si había mago este año o no. Él sabía que no, porque ya la magia estaba presente con ellas, con ellos.
Con todos. Y bueno, lo que yo también quería contarte era que la lectura a veces está mal vista entre los jóvenes, como que eres el raro. Entonces, lo primero que a mí me gustaría saber es quién de vosotros se ha sentido alguna vez el raro de clase o la rara de clase. A ver, levantad la mano. No sé si alguno la ha sentido, que si no... ¡Qué alegría, que ninguna! Claro, por supuesto. Pero pasa mucho. Ah, mira, ahí ya. Sí. ¿Quieres contarnos? Venga, claro que sí. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has sido? Bueno, me he sentido rara no por el hecho de que lea, sino por el hecho de lo que yo leo. Porque siempre que hay cualquier integración donde la gente se empieza a leer, yo digo los libros que leo y siempre me miran con una cara rara. Yo no me lo tomo mal, total, sí, es algo normal. Pero que yo veo ese choque, pero simplemente porque la literatura que está viendo no es que no sea educativa, sino que atrae más a los jóvenes y lo que viene siendo la literatura y la filosofía de antaño no... Que no atrapa, no, que no atrae, atrapa. Básicamente. Entonces, por eso se piensan que soy rara. Tremenda reflexión. Lo importante es leer. Sí, es decir, sí. Claro, el problema está, y yo creo que ahora nuestro siguiente invitado va a hablar sobre ello, el problema está en que muchas veces lo que se nos pide leer como lectura obligatoria, o al menos en mis tiempos, aquello... en el otro siglo, era una lectura que a lo mejor no atrapaba tanto a los jóvenes. Claro, ¿no? Y yo creo que ese igual puede ser uno de los motivos por los que los jóvenes mayoritariamente no leen. Pero vosotros, ¿identificáis algún otro factor que digáis, por esto no leen los jóvenes? Venga, dale. Yo pienso que los jóvenes no leen porque la lectura obligatoria de los colegios, pues no son, como tú has dicho... no son las más recomendadas y, no sé, tendrían que tratar otros temas que sean más actuales. Mira, a mí me encanta una cosa que hacen. Yo tengo una niña con 8 años y me encanta porque en su cole, y lo hacen en mucho, yo sé que aquí también, llevan a los niños desde pequeñitos a la biblioteca para que elijan el libro que quieran. Y yo creo que por ahí se empieza, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque al final siempre te acuerdas de quién te introdujo en la lectura. ¿Alguno tiene alguna anécdota especial? De decir, me acuerdo de quién me introdujo la lectura, me llevaron a tal excursión. No hay nadie, no acordáis de nadie, esto es importante. ¿Cómo empezaste? Estás nerviosa porque sabes. Yo la entiendo. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú también estabas así? Sí, por supuesto, yo estaba nerviosa. Bueno, estamos hablando de chavales, de que las cifras de las lecturas de PISA o del PIRLS dicen que cada vez las nuevas generaciones leen menos. Y a veces yo creo que provocado también por esto de la red social, el consumo de videojuegos y demás, ¿no? Pero hoy nos acompaña una persona que nos va a dar, nunca mejor dicho, una lectura muy interesante. Podría ser también mago, perfectamente. Es periodista, escritor, es colega. Y normalmente cada vez que hace una obra por ahí también cuelga el cartel de no hay billetes, no hay entradas. Hemos querido que esté aquí porque tiene un mensaje muy interesante. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Si yo les digo Julio Muñoz, igual cuesta. Pero si le decimos que es El Rancio, pues igual, ¿ves? Eso sí suena más, ¿verdad? Julio Muñoz, El Rancio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Lo primero voy a hacer lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Que es preguntarte qué libros son los que lee. Que he dicho, lee unos libros muy raros. ¿Cuáles son? El último que me leí fue... de los últimos que me acabé. ¿Sí? De Freud. Ah, bueno, bien, coño, Freud. Digo, si va a ser algo... Me ha asustado, contra. Bueno, lo primero, daros las gracias, y sobre todo a don Antonio Pulido, a todas las autoridades, pero a don Antonio... Siempre digo que eres como Bruce Wayne, como Batman, ¿sabes? Porque ayudas mucho a la ciudad, haces muchas cosas. Eres el bien, el caballero. Te veo de noche ahí con una licra negra de Rouen. Bueno, a mí me... Muchísimas gracias a la Fundación San Manuel Lara también porque me avisan y me dicen, nos gustaría que dieras un speech cortito sobre incentivar a la lectura. Yo siempre digo que a mí no me van a dar premios de literatura, pero mi gran premio es que cada vez que hago una firma hay un montón de chavales que vienen diciendo, jo, lo único que leo es el tuyo. Incluso adultos que vienen y me dicen, desde el barco de vapor no leía yo nada, que es una cosa que te alegra por un lado, pero por otro dice, que yo, compadre, dale un poquito también al librero, ¿no?
Yo no sé por qué, pero es verdad que tengo mucha suerte que mis libros los lee gente que normalmente no lee, y eso hace que después vayan a otros sitios y a otras lecturas, y a mí, como os digo, ese es mi gran premio. Pero es verdad que no puedo dejar de ignorar que hay un gran relato, perdona que os estoy dando la espalda, de que leer es aburrido. Y a mí me parece eso, pues como decir que la música es aburrida, que la televisión es aburrida, que el fútbol es aburrido. Hay cosas que son aburridas y cosas que no. Pero todo leer no puede ser aburrido, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Os voy a dar una pequeña charla que igual la gente de la Fundación Lara, las de los Casol, la viceconsejera, todo el mundo se enfada conmigo. Yo vengo aquí a liarla, ¿no? Y es que si no leéis, no leáis. O sea, yo no quiero daros esta charla como un escritor que os dice que tenéis que leer porque leer está muy bien, porque me han dado muchas veces esta charla y a mí no me funcionó. Yo con 16 años no leía, leí muy poco, pero sí tenía la ventaja de que tenía una madre muy lectora, entonces yo siempre tenía libros en casa. Y mi madre lo que hacía era que me iba dando libros que yo iba rechazando una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque cuando se tiene vuestra edad, uno lo que quiere es jugar al fútbol, montar en bicicleta, saltar. Y eso yo que no tenía TikTok, que vosotros encima te meten, abres el móvil y dices, ¿quieres ver una pelea de un leopardo y un jaguar? Y tú, hombre, ¿cómo no voy a querer verlo, compadre? ¡Pónmela ya! Pues yo no tenía eso. Entonces a mí los libros, pues de repente eran algo que no me entraba. Pero mi madre sí seguía. Y cogía y decía, toma, otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces de repente, pues ese goteillo parece que hizo su efecto. Déjame que os cuente una historia muy rápida. Yo era pequeño, estaba con mi padre esperando a mi madre en la puerta del Corte Inglés, un centro comercial que hay aquí. Yo tendría, no sé, 7 u 8 años. Y mi padre, que es muy personaje, estaba allí. Y de repente ve a alguien robando dentro del Corte Inglés. ¿Vale? Camiseta de Mafalda era, fíjate si tengo años yo. Y él nota, venga, mete camiseta de Mafalda en la bolsa. Y venga. Claro, soy tan viejo que no había ni antirrobo, no pitaba nada. Si no te veían, te lo llevaba. Entonces estaba yo allí con mi padre allí y de repente veo que mi padre dice, espérate un momento aquí, Julio. A ver, se va para el hombre que acaba de salir tranquilamente, que se iba para su casa con un macuto de camiseta, y lo coge por aquí. Dice, tú. Dice, para adentro, ¿qué te hemos visto? El hombre se murió en ese momento. Dice, no, por Dios. Dice, soy de seguridad, vamos a llamar ahora mismo a la policía, por favor, acompáñame. En la plaza de la Gavidia, que es la plaza al lado. Y yo, no, por favor, que yo esto lo he hecho por las risas, que ni risa ni risa, que para adentro, que no, hombre, que es la primera vez, que no, que para adentro. Le insistió tanto, yo pensaba que mi padre era policía, digo, a lo mejor el hombre, como en esa edad, tu padre es como lo es todo, ¿no? Y el hombre haya agobiado y mi padre venga a apretarle y venga y venga y venga, y ya llega un momento que le dice, no lo vas a hacer más, ¿no? Y otro, no, no, de verdad, no, no, no voy a robar más, no lo robes más, ¿eh? No, no, por favor, no. Que es por tu bien, que al final te lías y... No, no, es verdad. Dice, venga, dame la bolsa y vete. Entonces se fue, cogió la bolsa y dice, vámonos a casa. En mi caso todavía hay camisetas de Mafalda. O sea, dormimos con las camisetas de estas con los cuellos estirados y tal, ¿no? ¿Os ha parecido aburrida esta historia? No, no. Pues es una historia de un libro. Es una historia que podéis leer en un libro, pero igual que eso está Juego de Tronos, viene de un libro, Gambito de Dama, viene de un libro. Hay un montón de grandísimas historias que os van a llegar que ni siquiera sabéis que vienen de un libro, con lo cual leer es imposible que sea aburrido. Otra cosa es que en el momento vital vuestro, igual sí se os hace aburrido, pero igual que os pido que si no os apetece leer, no leáis, lo que sí me gustaría pediros es que no le cerréis la puerta y que lo intentéis. Y que cuando veáis un libro, digáis, voy a probar 10 paginitas, voy a probar 15, a ver qué pasa. Porque a mí todos los libros, ninguno me entraba. Pero de repente mi madre me dejó uno, del Rey Arturo, escrito por John Steinbeck, un escritor americano, y yo no sé por qué, era el libro que menos pensé yo que me iba a conectar. Y hice ¡pam! Y cuando me di cuenta, había leído 50 páginas. Y me fui a jugar al fútbol, y os reconozco que ese día yo estaba jugando al fútbol pensando en qué iba a pasar en el libro. Y me sentía hasta mal. Porque a mí me gustaba jugar con mis amigos, pegarme, hacer gamberro. Y decía, pero lo que antes preguntabais, ostras, si a mis amigos no les gusta leer, ¿esto cómo es? Pero llegué y me puse a leer. Y a partir de ahí, pues todo siguió y siguió y siguió. Y al final hubo libros que no me gustaron y hubo otros que sí, exactamente igual que las series, que las películas y que absolutamente todo. El único consejo que os puedo dar es que si todos los días os dan un plato de jamón,
el jamón acaba que no os gusta. Pero probad un poquito, probad un poquito. Porque es algo bueno. Antes se ha dicho aquí exactamente lo que a mí me gustaría que os quedarais hoy. Hay veces que en la vida te encuentras con momentos que de repente te cambian, te hacen un clic y ojalá este sea uno de ellos y para muchos convirtáis en lectores y ojalá escritores. Pero cuando uno lee, de repente se hace más interesante, entiendes mejor lo que te rodea, no solo los libros, sino todo lo que hay alrededor tuya, con lo cual eres mucho más libre porque nadie te engaña. Pero además hay otra cosa que han contado ellos y que para mí es muy importante, que os vais a convertir en personas más felices. Y las personas felices hacen que el mundo sea un sitio mejor, porque en vez de estar pitando con el coche y pegándonos voces, pues tenemos más paciencia, tenemos más inquietudes, somos más curiosos, y eso está muy bien. Como en estos sitios siempre se dicen frases, a mí hay una que me encanta, que es que leer no hace que vuestra vida sea más larga, pero estoy seguro que va a hacer que sea más profunda. Así que, por favor, no os obliguéis, pero tampoco lo dejéis. Leer mucho. ¡Hala! Mucha suerte, ¿eh? Bueno, cuánta razón tiene Julio. No te vayas muy lejos porque luego me tienes que ayudar, nos tienes que ayudar a conocer, a dar a conocer a los ganadores de esta edición de mi libro preferido. Bueno, para la Fundación José Manuel Lara, los docentes son fundamentales en esta cruzada, ¿no? Para que los jóvenes lean no solo más, sino también mejor. Es muy importante tener buenos profesores. Que nos... Sí, es clave, yo diría. Es clave. Porque son un eslabón fundamental. Entonces, yo quiero pedirle que suban a este escenario a Fátima Quirós Rivero, profesora del Colegio Compañía de María de San Fernando, un aplauso en Cádiz. A Patricia González Triguero, profesora del Colegio La Hispanidad de Huelva, que son... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es el fenómeno, fan? ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenida! Y queremos también que suba a María del Mar Márquez, que es profesora en Ubrique y ganó la cuarta edición del concurso de la Fundación José Manuel Lara Enseñamos a Leer, en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia, que reconoce la labor de docentes incentivando el fomento de la lectura. ¡Ah, que ya están aquí! Pues están aquí leyendo... ¡Qué barbaridad! Qué importante, bueno, ¿no? Ese pues, papel. Sí, muy importante. Como decíamos, es clave. Nosotros queremos conocer cuáles son algunas de las estrategias que vosotros seguís para poder fomentar no solo la lectura, sino también la comprensión lectora en clase. ¿Quién de las tres quiere empezar? Bueno, pues yo creo que es muy importante dejar que sean los propios alumnos los que decidan qué libro les apetece leer. No que lo vean como una imposición, sino que tengan esa libertad para que, bueno, pues empiecen a cogerle el gusto a la lectura y, bueno, así poquito a poco iniciarse en este maravilloso mundo de la lectura. Y dentro de esta posibilidad de escoger entre qué libro quieres leer, por ejemplo, este año se ha incluido dentro del programa académico un espacio de lectura pautada. ¿Cómo lo habéis introducido y qué beneficios tiene eso para los chicos? Buenos días a todos, gracias de antemano. Los 30 minutos de lectura que tenemos instaurados en los centros, yo, por ejemplo, imparto clases en primero de ESO, cuarto de ESO y segundo de bachillerato. Entonces, es verdad que primero doy oratoria y debate, pero en cuarto de ESO primero hago un estudio, es decir, cuáles son vuestros gustos, tanto a nivel de serie, de película, y hago una estimación y veo si les gusta más el suspense, intriga, novela policíaca, romance, y a partir de ahí elegimos primeramente una obra común para hacer una lectura compartida. Por ejemplo, este año hemos leído a Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla y Mentira de Care Santos, y la verdad que esas dos han gustado mucho en nivel de cuarto de ESO. Y a partir de ahí, ya en el segundo trimestre, eligen su obra. Vamos a la biblioteca municipal o a la del cole y eligen su obra. Y en el tercer trimestre leemos un clásico, que realmente pues gusta mucho la lectura dramatizada o teatro, gusta muchísimo, y ese es el enfoque que le doy. Primero compartimos lectura, luego nos centramos un poquito más en literatura juvenil y luego retomamos a los clásicos, que siempre ayudan mucho. Y quería decir que es verdad que la lectura siempre tiene el componente de ¿cómo me lo vas a preguntar? Entonces, el examen mata el fomento lector, esto es muy importante. Entonces, he descubierto en mis años de profesión
que realmente la creatividad juega un papel muy importante. El mandarles trabajos creativos de recreación de maquetas o álbum ilustrados es la clave para que realmente ellos se ilusionen y primero lean por leer, luego lean para transformar, y bueno, para comprender, perdón, y luego leer para transformar con esa empatía. O sea que creo que eso es la pieza clave para la lectura juvenil en el aula. Me ha gustado mucho eso. ¿Cómo es? ¿El examen mata? El fomento. ¿El examen mata el fomento? El examen mata el fomento lector. Lo tengo comprobado. Llevo 10 años en la profesión y realmente... ¿Pero cómo me lo va a preguntar? Pero entonces, un tipo test, un examen, haz un resumen de... No, desde mi punto de vista, no sirve para nada. Agradezco enormemente este certamen porque realmente no era resumen, sino reflexión. Y en todos mis alumnos, que he presentado oratorio y debate de primero, de eso y a cuarto, realmente cuando han tenido que reflexionar sobre esas bases, ese genial y también hecho que habéis compartido, realmente se ve ese enfoque práctico que tiene la lectura. Donde realmente leer es ponerte en el lugar del otro, vivir otras vidas y soñar con una vida mejor, ¿no? Así que en esa línea creo que debe de ir encaminado la labor de los profesores. El examen mata el fomento lector. Si lo hubiera sabido, se lo digo a mi profesor de literatura. Pero claro, me ha cogido tarde. Yo tengo una pregunta, porque aquí hay tres profesoras y ahí, en su mayoría, son niñas. Si estuviera Tezanos... me gustaría saber si hay algún porqué. Son mayoría, ¿no? ¿Lo comprobáis en las aulas? Son mayoría. O sea, no es solo la muestra que tenemos aquí. A ver. La pregunta más difícil, ¿eh? Vaya. La mía. A ver, yo llevo viendo muchos años que siempre ha sido de niña más la lectura, pero en los últimos años todavía más. No solo la lectura, sino los estudios. Las niñas se implican muchísimo en los estudios, en lectura, en actividades de todo tipo, y los niños no. Yo no sé exactamente dónde está la clave, pero quizás puede estar en que las mujeres de por sí somos más empáticas. A ver, voy a aventurar, ¿eh? Somos más empáticas y sabemos ponernos en el lugar de los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando leemos? Que nos estamos poniendo en el lugar de los demás. No digo que los hombres no, pero en general esa característica la tenemos las mujeres. Y al ponernos en el lugar de los demás, vivimos la lectura mucho más a fondo. De hecho, por comentar una cosita que me gustaría, puedo hacerlo, ¿no? Hombre. Mis compañeras han estado diciendo sus técnicas de lectura y me gustaría decir la mía, que viene a resumir un poco todo, ¿no? La mía o la nuestra, que es que en mi centro no se lee. No se lee, se vive la lectura, que es otra cosa muy diferente, ¿eh? Yo siempre lo he hecho con mis alumnos a través de actividades prácticas, de juego. Soy de secundaria, ¿eh? O sea, hablo de bachillerato, juegos en bachillerato, de proyectos que tienen un fin práctico. Y a raíz del premio que me dieron en Enseñamos a Leer, que era una actividad de ese tipo, mis compañeros todavía se concienciaron más de que la lectura no hay que leer, hay que vivirla. Entonces llevamos 2 añitos largos que hacemos muchas situaciones de aprendizaje con la base lectora en diferentes campos. Por ejemplo, los alumnos leen recetas de cocina, pero ¿cómo lo hacen? Con un taller de cocina directamente. O yo, por ejemplo, trabajo mucho la poesía y ¿qué es lo que hago? El premio aquel fue por interpretación de poeta y puedo decir con mucho orgullo que tengo muchos alumnos que se han enganchado a la poesía a raíz de eso. Entonces, simplemente os he contestado la pregunta con lo que yo pienso, pero bueno, la lectura hay que vivirla, ¿eh? Está claro que certámenes como este son fundamentales también para motivar al alumnado, ¿no? Totalmente. ¿Asienten? Yo sí. Creo que ellas lo han contestado. Sí, yo sí. Eso le iba a preguntar, pero es que ha ido saliendo, todas han explicado un poco qué aporta mi libro preferido a los chicos. Pues muchísimas gracias. Esa pregunta es importante, claro. ¿Qué aporta mi libro preferido a los chavales? Bueno, pues yo creo que al final lo que creo que a partir de este evento, de mi libro preferido, es una semillita que se siembra
en todos los alumnos, por ejemplo, que han venido hoy con nosotros en el Colegio de la Hispanidad de Huelva, para que de cara a los demás cursos, que supongo que se seguirá haciendo esto, se motiven y participen aún más. Y desde luego espero que salgan de aquí todavía mucho más motivados con el tema de la lectura, sí, más aún si cabe. Claro que sí. Yo vuelvo a hablar. Creo que es fundamental, porque cuando hay concursos ellos se ilusionan mucho. No sé, vamos, ya sea torneos de debate, ya sean certámenes de poesía o este como mi libro preferido, que tiene un formato pequeño en cierta medida, que es muy asequible para los profesores en el aula, y entonces les da a ellos mucho juego, porque realmente al leer otros relatos de otras ediciones ganadores, ellos se motivan. Por lo tanto, muchas gracias, como he dicho al principio, por impulsar este tipo de concurso. Gracias de Qué corazón. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Muchas gracias. Bueno, por cierto que estamos ya acercándonos al final de curso, ¿eh? Ya queda poco. No sé dónde guardarán los regalos que los alumnos le hacen al final de curso. Siempre he tenido esa curiosidad. Porque, claro, ellos saben también que los padres hablan por WhatsApp para saber qué le regalamos al profesor y a la profesora. Eso es tremendo. Eso sí que tiene un libro. Bueno, oye, por cierto, vamos ya a uno de los momentos más esperados, ¿no? Que, bueno, el momento más esperado, que es la entrega de premios. Yo quería preguntarte, porque, claro, tú has estado en la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras que organiza el Centro Andaluz de las Letras de la localidad de Mollina, en Málaga. Exacto, yo he tenido la suerte de participar durante 3 ediciones. ¿Y eso, escúchame, eso qué, es como un campamento? Sí, o sea, sí, si lo quieres resumir así, se puede decir que es un campamento. Son realmente entre 5 y 7 días que compartes con otros jóvenes de todos los puntos de Andalucía, y son chicos entre 12 y 20 años. O sea, es una barbaridad. Y para son... ti tuvo que ser tremendo, porque tenías 11, 12 fue, años, ¿no? Fue tremendo, claro. El ¿Y tu madre qué te decía? Mi madre estaba asustada, mi madre que está ahí estaba asustada. Esta niña que hace con 11 años con muchachos de 21. ¿Dónde está tu madre? Allí, la segunda fila. Puede estar orgullosa, ¿eh? No sé quién. ¿Y tu padre? Mi padre confiaba. Ah, que no quiere. Está grabando, ¿no? Claro. Que quede para todo ese recuerdo, porque para ti ha quedado ese recuerdo. Hombre, y tanto. El recuerdo, y al final la gente. Son días muy intensos, hace una relación, unos vínculos maravillosos con gente, súper enriquecedores. Y eso, pues al final, el crecer y el aprender, porque ellos van allí a aprender realmente. Son formaciones en narrativa y en poesía, pero luego también tienen su rato y tenemos nuestros momentos de juntarnos, de aprender los unos de los otros. Y eso es lo más bonito, esa es la amistad que creas, porque son vínculos para toda la vida, porque al final estás aprendiendo juntos, de la mano, sin sentirse el raro. Entonces, eso es lo más bonito. Eso es con lo que te queda. Qué bueno, qué bonito, ¿eh? De verdad, yo voy a pedir otro aplauso porque estamos viendo precisamente imágenes de esa escuela donde pueden llegar 2 de los alumnos que están aquí sentados. Bueno, vamos ya con ese momento tan especial. Ha llegado el momento de la entrega de premios. Para eso voy a ir mencionando a cada ganador o ganadora, vamos a ir mencionándolos, y se van a acercar al centro para poder recibir su premio y también que estén preparados para subir su profesor y el representante del centro educativo. Empiezan a darse cachititos así, que eso sale más guapo en la foto. Bueno, para empezar, invitamos, como no, a doña Consuelo García Píriz, para que nos acompañe, miembro del patronato de la Fundación José Manuel Lara, al presidente de la Fundación José Manuel Lara, don José Manuel Lara García, y al presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido, a subir a este escenario para proceder a la entrega. Bueno, empezamos con la modalidad relato en la provincia de Almería. Por cierto, tengo que decirlo, cómo me gusta el colorido de las hablas andaluzas en este certamen, ¿eh? ¿Verdad? Enriquecedor, precioso. Es enriquecedor, totalmente. Y luego vamos a ver algún que otro ejemplo. En la modalidad relato y por la provincia de Almería, el relato premiado sobre
Ecos de los mares infinitos, realizado por la alumna de segundo de ESO, Lorena Bianca Calatoae, del IES Algazul de Roquetas de Mar, Almería, apoyada por la profesora Laura Ferrer Sánchez. Vamos a hacer la foto, la profesora, ahí está, le entregamos el detalle, hacemos la foto. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Vamos ahora... Vamos ahora en la modalidad del relato, en la provincia de Córdoba se trata del relato sobre la metamorfosis de Iván Sedano Martínez, de segundo de la ESO del IES la escribana de Villaviciosa de Córdoba, en Córdoba, con la tutorización de la docente Marta Briones Leiva. Muchas felicidades, Córdoba. Y vamos ahora con Cádiz. ¿Hay nervios? En la provincia de Cádiz el mejor texto, según nuestro jurado, es el realizado sobre... Qué bonito esto, ¿eh? El verano en que me enamoré. Se han emocionado más los profesores que los alumnos. Aitana Busto Rodríguez, de primero de ESO, del Colegio Compañía de María, en San Fernando, guiada por su profesora Fátima Quirós Rivero. Me encantaría enterarme de lo que... Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo no digo nada, pero estamos a las puertas de otro verano, ¿eh? Otro verano. Decía Fátima, la enhorabuena a ella. No, la enhorabuena también a los docentes, que hacéis posible que los chicos se presenten, por supuesto. Y en la provincia de Huelva... El relato premiado es el del libro Asesinato en el Orient Express, escrito por Mateo José Morales Casado. Tiene buenos fans. Aquí vamos del amor al odio, ¿eh? Sí, totalmente. De segundo de la ESO, del Colegio La Hispanidad, en Huelva, guiado por la profesora Patricia González Triguero. Muchísimas gracias. Bueno, estos son los premiados de primero y segundo y vamos a pasar ahora a los de tercero y cuarto en la modalidad textual. En la provincia de Sevilla, el jurado ha dado más puntos al texto sobre El lobo estepario, escrito por Luisa Cabral Núñez, de cuarto de ESO del Colegio San Juan Bosco de Sevilla, que ha escrito con la guía de su profesor José Blas Moreno Beltrán. Enhorabuena. La foto. Muchas gracias. Bueno, me encanta cómo han venido algunas con los uniformes de los colegios, ¿eh? Se nota que los colegios también hacen marketing. Sí, y con equipos de fan, ¿eh? Lo que traen. Igual con los años, los alumnos no se lo perdonan, ¿eh? Para un día que podía haberme puesto... Bueno, y en Almería
se premia la redacción sobre el susurro de la paz interior, reflexión desde el silencio, de la alumna Hanna Harafi Lanaya, de tercero de la ESO, del IES Mar Serena de Pulpí, en Almería, acompañada por la docente Sandra Isabel Ruiz Martínez. Hanna, ¿se dice así? Muchas gracias, enhorabuena. Vamos ahora con la modalidad relato de la ciudad autónoma de Ceuta. Un viaje a lo desconocido. Ese es el libro en el que se ha basado el alumno Yosra Baghdadi Kalai, de cuarto de ESO del Colegio La Salle El Carmen de Melilla. No sé si viene Nieves, el director del centro. ¿Dónde está? Ay, que no te veía. Pues suba usted, por favor. Hombre. Teníamos prevista la comparecencia de sus tutores, pero qué mejor tutor que su propio padre. No lo puede negar, ¿eh? No lo puede negar, que es el padre, ¿eh? No lo puede negar. Muy bien. Se le ha caído aquí, un momentito. Es la baba. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y ya para concluir con esta modalidad de relato, vamos a entregar el último premio a la provincia de Córdoba, al texto realizado por el estudiante Antonio Manuel Cerro Balsero, de tercero de la ESO del IES Jerez y Caballero, en Hinojosa del Duque, Córdoba, que ha hecho la narración de la obra El laberinto de las emociones, tutorizado por Luis Raya Martínez, pero acude en sustitución Francisco Ángel Moreno. Muchas gracias. Bueno, es cierto que no hay nada como leer un libro en papel, ¿verdad? Pero muchos de vosotros habéis encontrado otro uso a las pantallas y es el de realizar, esto me encanta. Será por deformación profesional. Realizar vídeos sobre los libros que leéis y convertiros en prescriptores de vuestros propios compañeros. Y es lo que han hecho las ganadoras del premio Book Trailer Colectivo Samsung, que son María Delgado Aguilar, Marta Gómez Buendía, Lorena Jiménez Moreno, Paula Lorente Carriet y Sofía Moyano Moreno, que pertenecen al IES Ulía Fidentia de Montemayor, en Córdoba. Así que, por favor, venid hasta aquí. Recibid este premio. Le pedimos que suba, por favor, también vuestra profesora Luisa Ruiz Romero y Diego Granja, representante de Samsung Education Manager, para que reciban estos detalles y podamos hacernos la foto. Muchas gracias, Diego. Diego, de Samsung. Y a la profesora Luisa Ruiz Romero. Hablábamos antes, muchísimas gracias. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Hablábamos antes, María Luisa,
del colorido de los acentos, ¿no? De las hablas de Andalucía. Y yo he disfrutado mucho viendo este vídeo precisamente, entre otros motivos, por eso. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Si alguna vez has pensado en lo que hay debajo de la alcantarilla de tu ciudad, este es tu libro. Donde surge la sombra es una novela juvenil. Y si eres una persona que le gusta el misterio y la aventura, este libro es ideal para ti. La misteriosa desaparición de un chico joven abarca toda esta historia. Y conforme avanza, su grupo de amigos junto a un policía descubre más similares y misteriosas desapariciones. Todas con un mismo destino, los túneles de la alcantarilla. Esta novela presenta misteriosos personajes, cuyas verdaderas identidades se descubrirán al paso del tiempo. Todo surge de un misterioso y cruel videojuego, en el que más adelante los personajes se adentrarán en sus profundidades. Este libro te hará experimentar sensaciones de tensión, miedo e intriga. Y te hará creer en las verdaderas amistades, como la de estos amigos que sacrificaron su vida para salvar a su amigo. Y no se conformaron con su supuesta ida voluntaria. Así que si tú también quieres ser un avanzado y aventurarte de estos misteriosos túneles, léete Donde surge la Bueno, yo veo futuro, ¿eh? Aquí también en la comunicación audiovisual, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, vamos ya con... Ah, que quieren decir una cosa. Bueno. Ah. Esto no lo sabíamos, ¿eh? Con esto lo contábamos. Vamos. Pues vamos a escucharla. Venirse para acá, venga, claro. Claro que sí. ¿Quién va a ser la que hable? ¿O queréis hablar un poco todas? Todas, venga. Os dejo el micro. Buenos días, mi nombre es Sofía Moyano Moreno y en primer lugar queríamos agradecer a toda la organización del concurso Mi Libro Preferido por darnos esta gran oportunidad a los jóvenes de la ESO, por ayudarnos a participar en la divulgación, desarrollo e investigación de la cultura, así como el fomento de la lectura, motivo por el cual estamos aquí hoy. Además, agradecer a nuestra profesora Luisa por habernos guiado y animado a realizar esta actividad, ya que estamos seguras de que si no fuese sido por ella, no estaríamos recibiendo este premio. Buenos días, yo soy Paula y me sumo al agradecimiento de mi compañera. Ha sido un placer haber participado en el undécimo certamen de Mi Libro Preferido y un honor haber recibido el primer premio. A nuestro parecer, la modalidad de book trailer es un buen modo de fomentar la lectura y animar a los demás jóvenes a empezar a leer libros. En nuestro caso, si tenéis la duda de por qué escogimos el libro Donde surgen las sombras, tiene fácil respuesta. Como hemos dicho anteriormente, todo empezó en una actividad de clase, después de habernos leído este libro y realizado sus tertulias correspondientes. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Lorena y tenemos que decir que Donde surgen las sombras despertó en nosotras un sentimiento de miedo, angustia e intriga, los cuales hicieron más amena, entretenida y divertida su lectura. Pero no queremos daros muchos más detalles para que esto incite a leerlo mientras antes mejor. Respecto al book trailer, nos resultó un trabajo difícil, ya que nuestro mayor objetivo era buscar la originalidad y poder transmitir las mismas sensaciones que sentimos nosotras al leer esta obra. Muchas gracias. Mi nombre es Marta. Personalmente, el día que grabamos este vídeo nunca se me va a olvidar, ya que un poco más y me quedo sin moto. Sí, sí, sin moto, como habéis escuchado. Si no, ¿cómo creéis que llegamos a tantas localizaciones? A día de hoy, todavía sigo buscando la estribera que se quedó por ahí. Aunque no todo me pasó a mí, que ellas todavía se siguen quitando las telarañas de la cabeza. Pero bueno, tras el esfuerzo empleado, ha salido un buen trabajo. Muchas gracias. Yo soy María. Nosotras, con esta oportunidad, queremos transmitir un mensaje. La lectura nos permite soñar, cuestionar y crecer. Es una puerta mágica que nos transporta a mundos infinitos y posibilidades sin límites.
porque ¿qué hay mejor que perderse en las páginas de un buen libro? Por ello y mucho más, animamos a todos los alumnos de la ESO a realizar proyectos y participar en Mi Libro Preferido. La próxima vez que abran un libro, no solo lean, sino que se sumerjan en él. Dejen que los lleve a lugares inimaginables y descubran que la pasión por la lectura es un regalo inmenso que nos permite soñar con los ojos abiertos. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. El vivo ejemplo, ¿eh?, de vivir la lectura, desde luego. Sí, sí, sí. Y además que hay muchas tablas, ¿eh? Me gusta porque además... empiezan también a desarrollar una capacidad de enfrentarse a un público que no es fácil en esas edades tan, tan complejas, ¿no?, tan complicadas. Bueno, ha llegado el momento de conocer a los ganadores, ¿eh? Estamos todos nerviosos, ¿eh? Estamos nerviosos. Le voy a pedir ayuda a Rancio, a Julio, para que nos traiga, por favor, Julio, Rancio, necesitamos ese sobre con los ganadores. Pasa por aquí, ponte en medio. Aquí está. Aquí lo tiene. Bueno, ahí está el futuro de... Hemos vivido antes un momento muy de entrega de premio Goya, ¿no? Yo permitidme que diga que creo que el premio es que se celebre tanto un premio relacionado con la literatura, que se escuchaba a los chavales parecía que se estaba ganando un balón de oro o algo, y está vivísima la literatura, es una muestra. Bueno, pues vamos allá. ¿Lo abres tú? Vamos. Venga. Los dos juntos. Ahí, ahí. Pero... Ahí, ya. ¿Y no hay nada? No hay nada, ¿no? ¿Julio? No. ¿No hay ganadores? No hay... Bueno, sí hay, pero no están ahí. ¿Y qué ha hecho todo? Es que, como me habéis dejado tan poco tiempo, digo, voy a meter aquí alguna cuñita más. Entonces, debajo de dos asientos hay... Dios, niño. Hay un cocodrilo, cuidado. No, no. Las luces. Hay dos sobres. Uno azul... y otro celeste. Queremos que lo traigáis. El que lo tenga, por favor. Debajo de uno de los asientos, tráelo. Ahí hay uno, mira, ahí hay uno. Ahí hay uno. Tráelo, tráelo. A ver el otro, no se pueden abrir. No lo abra. El otro. Tenéis que mirar debajo de los asientos, ¿eh? ¿No hay otro? Aquí tenemos a uno. Nos lo entrega, por favor. Por favor. Gracias. Todo el mundo tiene que mirar debajo de los asientos. A ver. Habéis mirado bien, yo creo que no estáis buscando, ¿eh? Aquí está. ¡Eh, otro! ¿Dónde está? ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bueno, un momentito, un momentito. Se ha notado quién lo ha escondido, ¿no? Ha ido, no parece, voy flecha. Antes de. Mira de bien, conocer, niño, mira antes bien. De conocer a los ganadores, yo le quiero pedir a la delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla que suba por favor al escenario para entregar el premio y también a la viceconsejera, por supuesto, para que nos acompañen en la fotografía. ¿Estás nervioso? Sí. Pero hay dos y a sobre. La delegada de Cultura, que es la sobre, representante sí. del CAL, también, por favor, que suba a este escenario. Bueno, ha llegado el momento... Primero, tengo entendido, según el protocolo, que no es fácil, el sobre celeste. ¿Me equivoco? El celeste. ¿A quién se lo doy? Bueno, toma. Ábrelo. No, toma, yo no quiero. Ya no me fío. Ya te toca a ti. Ya no me fío. A ver. Es una bicicleta. Me las da a mí por lo de la mano inocente, ¿no? Bueno, no, inocente tuya. Bien. Y el ganador es... ¿quieres leerlo tú? No entiendo nada. Yo tampoco estoy segura, ¿eh? El ganador es... ¡Harry Potter, del Colegio Hogwarts de Magia y Mira, Hechicería! Al final ha venido el mago, ¿no? No decía ahí que... De verdad, eso... Que es este ya, en serio. A ver, tú no, que esto no es para fomentar la lectura, pues lee sobre ahí, hombre, toma. Venga, lee otro. Así no puedo pegar hasta las 7 de la tarde. Venga. Hoy me habéis hecho leértela, ¿eh? Y luego el comentario de esto, Fernando.
Bueno, ya que he sido yo la mano inocente, que sea María Luisa quien lea a los verdaderos ganadores de esta edición. Venga, bien. Pues los ganadores de esta undécima edición de mi libro preferido son Luisa Cabral Núñez, del Colegio San Juan Bosco, de Sevilla Capital, e Iván Sedano Martínez, de Lies La Escribana, de Villaviciosa de Córdoba. Luisa Cabral e Iván Sedano. ¿Qué significa para ellos recibir este premio? Bueno, ahora sí, voy a pasar al micro para que nos contéis vosotros cómo sentí ahora que os han dado este premio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero honor estar aquí hoy para recibir el reconocimiento en el concurso Mi Libro Preferido. Este premio supone para mí un hito significativo y estoy profundamente agradecido por ello. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la Fundación Cajasol como a la Fundación José Manuel Lara su gran labor en el fomento de la lectura y, por consiguiente, de la cultura. Considero necesario incentivar hábitos tan placenteros y enriquecedores como el de leer, porque leer es conocer, descubrir, viajar, imaginar y, en general, vivir libremente y con pasión. Seguidamente... quiero extender mi máximo agradecimiento a Marta, mi profesora de lengua, quien ha conseguido mejorar mis escasas habilidades expresivas y, incrementar mi deseo de aprendizaje. Todo esto la convierte en una de las culpables de que esté hoy aquí, junto a todos y cada uno de mis profesores, que día tras día me motivan a seguir aprendiendo a través de su gran labor. Y digo una porque el otro gran motivo de ello es mi familia. Su apoyo constante y su fe en mis capacidades han sido esenciales para alcanzar este logro. Su presencia y sus consejos han sido invaluables en este camino. Para terminar, quiero dar la enhorabuena a todas las personas que han ganado, que han resultado ganadoras, y a todos los participantes, no solo por el gran nivel de su reseña, sino por su contribución a un concurso tan maravilloso como este, que anima a los jóvenes a leer, reflexionar y compartir, promoviendo así algo tan mágico como la lectura. Creo que hay 7 colegios que quieren pagar la cláusula de rescisión del niño para el torneo del año que viene. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo no voy a improvisar un discurso. A mí se me da muy mal improvisar discursos, así que ya lo tenía preparado. Por si me hubiese dado la ocasión, pues yo lo tenía preparado. Así que estoy muy de acuerdo, añadiendo un poco a mi discurso. ¡Uy! Vale. Añadiendo un poco así a mi compañero, yo la verdad es que estoy 100% de acuerdo con él y no voy a añadir nada más, ¿vale? Voy a empezar con el discurso. Bueno, eso es ser inteligente. Buenos días. Me complace hacer acto de presencia en una fundación tan importante como es esta. Es decir, que mi interés por la escritura y en general la literatura y por el arte, quienes la manipulan y quienes al final la manejan, apareció en mí de una forma muy prematura, pero simplemente por la influencia que yo tuve familiar. Mi abuela, mi padre, mis abuelos paternos leían muchísimo y al fin y al cabo ellos me lo han inculcado. A mis 9 años ya me leí algo suelto de Kafka, pero obviamente no tuve la comprensión para entenderlo al 100%. Y al igual que Gess, ha estado muy presente en mis escritos.
y a quien le debo este premio, aunque esté muerto, junto a una ristra de poetas más a quien, por quienes por desgracia han fallecido. Hace relativamente poco que me di cuenta de que escribir era mi real vocación. Yo había malgastado, hablando mal, mi tiempo en haciendo cosas que realmente no me apasionaban y empecé a explotar el don de la escritura hasta que me di cuenta de que tenía esa habilidad de expresión. Fue hace 2 años. Y al final me he dado cuenta de que con simplemente una vocación o la pasión que tengas tanto de la lectura como de la escritura va a hacer que podáis llegar a cosas más importantes. Y gracias a ello me he dado cuenta, otra vez, que quiero compartir y quiero dedicarme a ser una escritora, una poeta, una novelista, una ensayista, lo que sea. Que os dé un mensaje de que la literatura no es solo para gente aburrida y estirada. Vemos aquí, por ejemplo, a Julio Cortázar, que se vistió de vampiro, pero bueno. Bueno, y por último, me gustaría muchísimo agradecer a quienes ya he dicho, a mis familiares, por inculcarme la literatura de pequeña. Y también a mis profesores, aquí don José Blas, por haberme más o menos presionado a hacer esto, porque eso es una cosa que le dije yo ayer, que estaba hablando, que si él no me hubiera presionado, entre muchas comillas, yo no hubiera hecho esto. Así que le guardo en mi corazón. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias también a la Fundación Lara, que como ya han dicho, es muy importante hacer estas cosas para buscar una sociedad de la que estemos orgullosos y de la que realmente busquemos una cultura y un futuro próspero. Y también concluyo este discurso regalándole un mensaje a mis amigos, que espero que me vean, ¿eh? quienes me han hecho reír en época de mí misma, que realmente no me sentía yo misma. Y que mi consejo para ellos y realmente para todos es que no os dejéis llevar nunca porque estéis muy mal o por mucha inseguridad que estéis pasando, porque valéis. Y ya está. ¡Bravo! ¡Ole, ole, ole! Bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué mensaje! ¿Verdad? Y otra cosa muy importante, incluso se puede estudiar para el año que viene, María Luisa, sería, no te vayas, Julio, que ahora hay que hacer la foto, el año que viene poder abrir las puertas de este lugar, de este salón, a los abuelos, porque gracias a muchos abuelos... Totalmente, totalmente, sí, sí. Y además, los niños ya hoy en día pasan muchas veces más tiempo con los abuelos que con los padres. Yo no sé si vienen los abuelos el año que viene. Lo que tengo claro es que el año que viene presentan niños. Eso está claro. Le vamos a pedir al presidente de la Fundación, José Manuel Lara, que por favor clausure este acto. Yo preferiría que se quedaran porque vamos a hacer la foto todos, con todos los alumnos al final. Unas palabras para clausurar este acto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Autoridades, Antonio, muchas gracias por acogernos hoy aquí. Llevamos 11 años organizando este premio y la verdad es que se acaba de ver que es un disfrute impresionante. Tenemos pocos actos como esto, ¿no? Nosotros llevamos muchos años en el fomento de la lectura y, como sabéis, la lectura es la forma de adquirir el conocimiento y la gente que lee tiene mucho éxito en la vida, tiene mejores carreras profesionales, saca mejores notas en el colegio. Hay muchos motivos por los cuales es muy positivo fomentar la lectura y leer. Estoy seguro que todas las personas que estáis aquí, que trabajáis en el fomento de la lectura, tanto los profesores, los alumnos y demás, vais a disfrutar de todos estos beneficios. Y hoy os quería hablar de un beneficio que no es tan material como sacar buenas notas o conseguir un buen trabajo, pero que me parece imprescindible y que viene perfecto a lo que estabais explicando antes y sobre todo al discurso que ha hecho Iván.
y tiene que ver con la construcción de la personalidad. Hace unos días en el colegio de mi hija le hicieron un ejercicio y le preguntaron ¿quién eres? Y a ella se le ocurrió por la mañana hacerme el ejercicio a mí y me preguntó ¿quién eres? Y yo le contesté, soy tu padre. Y me dijo, no, eso es qué lugar ocupas en mi familia, pero no es quién eres. Dijo, joder, el desayuno va a ser. Y me dijo, ¿quién eres? Y le dije, soy José. Y me dijo, no, eso no es quién eres, eso es cómo te llamas. ¿Quién eres? Y le dije, bueno, vamos. Soy el presidente de la Fundación José Manuel Lara. Y me dijo, no, eso no es quién eres, eso es a qué te dedicas, quién eres. Y este juego era infinito, no se acaba nunca, porque al final, quiénes somos tiene que ver con las cosas que nosotros decidimos que son importantes para nosotros. Y para mí se ha resumido perfectamente en los discursos que han ido dando cada uno de los chavales hoy, y sobre todo quería acabar con la frase de Iván, vivir libremente y con pasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pedimos también, por favor, que suban al escenario representantes de Samsung para la foto. A todos los representantes que han colaborado en esta edición. Tengo que decir una cosa, María Luisa. Adelante. Y es que he tenido la suerte de presentar muchos actos en Andalucía, pero... Vamos a ir colocando para la fotografía. Te decía que he tenido oportunidad de presentar muchos actos en Andalucía y fuera de Andalucía, y hoy me voy con la alegría de haber asistido a un acto donde no solo los adultos han brillado por sus intervenciones, sino sobre todo estos niños. Así que ha sido un placer. Igualmente. Y Fernando, ya para concluir, vamos a dar la enhorabuena a todos los premiados y el agradecimiento a todos aquellos que trabajan y trabajáis por impulsar iniciativas como esta que fomentan la lectura. Muchísimas gracias y solo recordaros que el mundo será muchísimo mejor a través de este lema: leer, comprender y transformar. Muchas gracias a todos. Pedimos a los profesores que suban, por favor, grandes protagonistas de este día. Un aplauso para ellos.